Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un delantal con su respectivo bolsillo y su secador de manos. Como siempre, facilísimo de hacer. ¿Me acompañan? Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto será tela de algodón, estampada y lisa. También vamos a estar utilizando una toalla de estas que venden en el súper. Más adelante les voy a decir la medida. Cinta métrica, alfileres, lápiz y tijeras. Lo primero que vamos a hacer será el molde. Para ello vamos a tomar la cinta métrica y nos vamos a medir la cintura. Una vez que tengamos la medida, la vamos a dividir entre 4. Vamos a hacer un rectángulo que tenga de ancho la cuarta parte de cintura por el largo. Vamos a medir 3 centímetros y medio en la parte de abajo y voy a unir este punto con la cintura. Vamos a buscar algo redondo y vamos a redondear esta parte. Una vez que lo tengas hecho, vamos a cortar. Y aquí ya tengo hecho el molde. El largo que yo utilicé fueron 38 centímetros, pero eso va a depender del largo que ustedes lo quieran. Ahora vamos a cortar de la siguiente manera. Aquí ya tengo la tela. Voy a doblar y colocamos el molde de esta forma. Que esta parte del molde quede del lado de la tela donde está doblada y esta del lado que está abierto. Voy a agarrar el molde con alfileres y voy a marcar 1 centímetro. Y cortamos. Esto lo vamos a hacer de nuevo, ya que de esta pieza vamos a necesitar 2. Ya tengo cortadas ambas piezas. Vamos a reservar. Ahora vamos a hacer un rectángulo que tenga una medida de 17 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Aquí ya lo tengo hecho. Vamos a buscar algo redondo
y redondeamos las esquinas y cortamos. Después de cortar el molde, corté dos piezas de tela, dejando un margen de 1 centímetro para la costura. Ponemos derecho con derecho las piezas, agarramos con alfileres y vamos a ir a la máquina a coser en todo el contorno, dejando un pequeño espacio sin hacerlo para poder dar la vuelta. Voy a cortar las esquinas. Y hago unas cortaditas en la parte redondeada. Voy a dar la vuelta y plancho. Después de dar la vuelta y planchar, así nos va quedando. Ahora vamos a regresar a la máquina y vamos a hacer una costura aquí. Y listo, está terminado el bolsillo. Vamos a tomar una de las piezas del delantal y vamos a planchar esta parte. Abrimos. Y vamos a colocar el bolsillo de esta forma. Que de arriba hacia abajo haya una distancia de 13 centímetros. Y de la orilla hacia adentro 6 centímetros y medio. Y de la mitad que marcamos también 6 centímetros y medio. Y vamos a ir a la máquina a coser. Lo vamos a hacer lo más cerca de la orilla del bolsillo que se pueda, porque recuerda que dejamos una abertura para dar la vuelta, entonces eso tiene que quedar sellado. Así quedó. Por el momento vamos a reservar. Aquí tengo una toalla que compré en el súper, que tiene una medida de 28 centímetros y medio por 47 centímetros y medio. De esta toalla solamente voy a utilizar la mitad, así que la voy a doblar y la voy a cortar. Voy a tomar hilo con aguja y voy a hacer unas puntaditas de hilván para hacer un recogido. Voy a jalar el hilo, voy a rematar y es así como tiene que quedar, que tenga una medida aproximadamente de 13 centímetros. Tomo nuevamente el delantal y voy a colocar la toalla en la otra mitad de esta forma. Acomodo muy bien los plieguecitos, que de cada lado aproximadamente nos queden 6 centímetros. Voy a agarrar con alfileres. Y voy a hilvanar nuevamente. Ya hilvané. Ahora vamos a ir a la máquina a coser. Ya cosí y también retiré el hilván. Ahora vamos a tomar la otra pieza del delantal y la vamos a colocar de esta forma. Agarramos con alfileres. Y vamos a ir a la máquina a coser en toda la orilla, excepto la parte de arriba.
vamos a hacer unas pequeñas cortaditas en la parte redondeada. Damos la vuelta y planchamos. Ahora vamos a ir a la máquina y vamos a hacer una costura en toda la orilla a 1 centímetro de distancia. Y después de coser, vamos a reservar. Lo siguiente que haremos es cortar una tira que tenga de largo 2,5 metros y de ancho 15 centímetros. Vamos a doblar a la mitad y planchamos. Y después de cada lado vamos a doblar 1 centímetro y planchamos. Y aquí yo ya lo tengo hecho. Ahora vamos a agarrar una de las puntas de la tira y vamos a doblar al revés, de esta forma. Vamos a agarrar con alfileres aproximadamente 10 centímetros. Y vamos a ir a la máquina a coser. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ya cosí ambos extremos, ahora voy a tomar la cinta métrica y a partir de la costura voy a medir 6 centímetros. Y con la regla voy a trazar una línea de esta forma. Y voy a ir a la máquina a coser. Y voy a cortar. Y doy la vuelta. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y así nos tienen que quedar. Voy a tomar el delantal y la cinta, a la cual ya le marqué la mitad con la plancha. Y también aquí ya lo tengo marcado y voy a empezar a colocar la cinta de esta forma. Voy a hacer coincidir las marcas del centro y voy a ir agarrando con alfileres. Vamos a ir a la máquina a coser. Ahora vamos a colocar la otra parte. Vamos a hacer coincidir las marcas del centro. Y vamos a agarrar con alfileres. Y una vez que tengamos agarrado con alfileres, vamos a hilvanar. Ya hilvané y también lo hice con las cintas de los lados. Ahora vamos a ir a la máquina, vamos a empezar cosiendo la parte del delantal y después cosemos los lados.
retiramos el hilván. Ahora lo voy a planchar e inmediatamente te muestro cómo es que quedó. Y este delantal está terminado con su secador de manos, que la verdad se me hace algo muy práctico, y su bolsillo. Y así quedó por la parte de atrás. Déjame un comentario y cuéntame qué te ha parecido este delantal con su paño o secador de manos. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video del día de hoy fue de tu agrado, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bye, hasta la próxima y cuídense mucho, por favor.